La Junta de Castilla y León intensificará el apoyo a la industria agroalimentaria porque aprovecha los recursos de la comunidad, crea empleo y fija población en el mundo rural. Así lo ha asegurado el presidente Alfonso Fernández Mañueco en el acto de inauguración de la ampliación de la fábrica de Cascajares en Dueñas, en Palencia. Una fiscalidad más favorable para el mundo rural, suprimiendo en primer lugar el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. También vamos a apostar por abaratar el suelo industrial, vamos a apostar por la transformación digital, especialmente en el mundo rural, y vamos a apostar, tú lo mencionabas, por ese plan de crecimiento, 200 millones de euros, ese plan de crecimiento para la innovación y la financiación de las empresas. El presidente ha abogado por Europa como destino de los productos agroalimentarios de Castilla y León y como garantía de fortaleza en mercados exteriores. Nuestro compromiso con Europa, no solo como destino de nuestros propios productos agroalimentarios, sino también una Europa que es garantía de fortaleza y de seguridad frente a las circunstancias que estamos viviendo de la inestabilidad de los mercados y las guerras comerciales. Fernández Mañueco ha declarado que Cascajares ejemplifica la pujanza de la industria agroalimentaria, que representa el 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad y da empleo a 37.000 personas, siendo la tercera más importante de España por volumen y la primera en productividad.